Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Este es la segunda sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada que estamos impartiendo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy vamos a irnos despacito, un poco desmenuzando al grupo de transformaciones rígidas. Vamos a hablar un poco sobre métrica. Voy a recordar un poco la definición de grupo. Y de transformaciones, vamos a irnos a la definición de norma. Vamos a recordar la norma euclidiana rápidamente y trataremos de probar lo más formalmente que se pueda, que las transformaciones rígidas de Rn en Rn forman un grupo llamado el grupo euclidiano, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vamos echándole un montón. Vale. Ahí va. Entonces, recordar, ¿no? ¿Qué cosa decíamos que era un grupo? Entonces, para un grupo requeríamos un conjunto. Vamos a pedirle que no sea vacío, aunque bien podríamos pedir el conjunto vacío y determinar la operación vacía y cumple todas las cosas que le pidamos por vacuidad, ¿no? Pero no es un curso de lógica, entonces vamos a pedirle que esto sea no vacío. Y decimos que el par de esto con una operación binaria, recordemos que una operación binaria era una función de esta naturaleza, forma un grupo. Si la operación bolita cumple asociatividad, es decir, si yo me agarro un par de, bueno, tres objetos en mi conjunto, entonces yo opero X con bolita Y, bolita Z, y es lo mismo que operar X bolita Y bolita Z, o asterisco, o lo que quieran ponerle. La existencia de un elemento neutro que conmuta con todos. Y que manda a todos a sí mismo, ¿no? Deja invariante a todos puntualmente. Y que todos los elementos tienen un inverso que lo lleva. Cuando operas con el inverso, te lo llevas al neutro, ¿no? Entonces, para todo X en X existe X inverso tal que también conmuta y es igual al neutro. Ok, entonces otra cosa que quiero recordar es que cuando hablamos de transformaciones son funciones
que mandan el espacio en sí mismo y que son sobreyectivas, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo argumentamos que cierto grupo de funciones es un, que cierto conjunto de funciones es un grupo? Primero, pues tenemos que decir con qué operación, ¿no? Entonces, la operación que nos va a interesar en el caso de grupos de transformaciones es la composición, ¿no? Composición de funciones. Entonces, a ver. Proposición. Bueno, vamos a definir primero el conjunto. El conjunto EN va a ser el conjunto de las transformaciones de RN en RN, tales que la métrica euclidiana es invariante. Y eso significa que si yo me agarro dos puntos y los transformo con la Y, me da lo mismo medir antes o después de aplicar la transformación, ¿no? Entonces, recordemos qué cosa es esa delta, ¿no? Entonces, la delta describe una métrica, que es la métrica euclidiana. Una métrica es una función que toma pares de puntos y me arroja un número real positivo o cero, que tiene varias propiedades, que es simétrica, que es definida positiva, que es no degenerada, y que cumple con la desigualdad triangular. ¿No? Esa es una métrica. ¿Cuál es la métrica euclidiana? La métrica euclidiana es la métrica inducida por la norma euclidiana. ¿Cuál es la norma euclidiana? Es la norma inducida por el producto punto, o bien, si ya no queremos escribir más definiciones, pues simplemente es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es una métrica inducida por una norma? Pues simplemente, digamos, esta es la norma del vector diferencia, ¿no? Entonces, la norma de la métrica euclidiana está inducida por esta norma de esta manera, ¿no? Ok. Entonces, la métrica que nos interesa ahorita es justamente esta, ¿no? Después vamos a ver si podemos generalizar un poquito, pero mientras quedémonos con esta métrica. Ok. Entonces vamos a probar que el conjunto de las transformaciones rígidas euclidianas forma un grupo respecto
a la composición de funciones. Composición. Entonces, primera cosa, digamos a nivel de observación, la primera cosa que hay que observar es que siempre vamos a tener que probar que en ese conjunto la composición de funciones es una operación binaria, es decir, que es cerrada, ¿no? Que la composición de dos funciones de ese tipo nos arroja una función de ese mismo tipo. Y la otra es que no necesitamos probar la asociatividad porque la composición de funciones es asociativa, siempre, ¿no? Entonces, nada más antes de empezar la prueba, ¿no? Entonces, prueba. Entonces, 1, que es la observación 1, la composición de funciones es asociativa. Entonces, no necesitamos probarla. 2. Tenemos que probar en cambio que la composición de rígidas es rígida. Entonces, sean T1 y T2 transformaciones rígidas. Observemos que T1 compuesta con T2 es rígida. En efecto, ¿qué queremos ver? Queremos ver que la distancia euclidiana entre la T1 compuesta con T2, dados dos puntos, me tomo los transformados y quiero ver que no pasa nada respecto a la distancia, ¿no? Esto de aquí lo podemos escribir como T1 aplicado a T2 de X y T1 aplicado a T2 de Y. Ahora, T1 es rígida, entonces esta cosa es cierta. Y T2 también es rígida, entonces esto también es verdadero. Y esto es lo que queríamos probar, ¿no? La composición de dos rígidas es una rígida. Ahora, ¿quién es el neutro de estas funciones? Pues quisiéramos que fuera el neutro de la composición, que es la identidad, ¿no? O sea, el neutro de la función de la operación composición de funciones es la función identidad. Y basta observar o notar que esa es una rígida, que es fácil, ¿no? Observemos que la función identidad en Rn que manda a x en sí mismo es rígida.
pues la métrica euclidiana de x, perdón, de la identidad, lo voy a dejar así como in, de x a la identidad en y, pues no es más que la métrica de x a y, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo probamos la existencia de inversos? ¿Cómo vemos que existen los inversos? Entonces, primero, si T1 está acá, ya le habíamos pedido que fuera sobre, ¿no? Basta probar, entonces, bastará probar que es 1 a 1. ¿No? Entonces, sea ¿quién? Sean T1 de X igual a T1 de alguna Y, ¿no? Y quisiéramos concluir que X y Y eran iguales. Ok, entonces, si son iguales, ¿qué significa? Que la norma... Ah, bueno. Ajá. Que el vector T1 en X menos T1 en Y es el vector 0. Y como la norma euclidiana es no degenerada, decíamos, sí, solo sí. Perdón, la norma esta es 0, si solo si el vector T1X, ¿sí? ¿Quiero esto? No. Primero vamos a usar que es este... que es rígida, ¿no? Entonces, como es rígida, este que en realidad es este vector, este numerito, perdón, es igual a este numerito que es la norma de el vector diferencia, ¿no? Este de aquí es 0 porque estos son iguales y la norma es no degenerada. Entonces tenemos que x menos y en norma es 0, y como la norma es no degenerada, esto sí solo si x es exactamente el vector y, que era lo que queríamos probar, ¿no? Entonces, T1 es inyectiva, y como ya es sobre, por lo tanto, T1 es biyectiva, y existe T1 inversa, tal que T1 inversa, compuesto con T1, por cualquiera de los dos lados, me da la identidad NRN, ¿no? Entonces, es
este conjunto EN de las transformaciones rígidas en RN un grupo respecto de la de la composición de funciones. Ok. Ahora, si se fijan, solamente aquí al final, para demostrar la inyectividad, usamos que la norma es no degenerada, ¿no? Que en general cualquier métrica basada en normas, inducida por normas, cumple eso. No nada más la euclidiana. Y no nada más, digo, podría no ser esa métrica, pero sí tenemos una propiedad de las métricas que lo que nos dice es que este numerito es positivo o cero y que solo es cero si la métrica es no degenerada. Entonces tiene que ocurrir esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, usando esta propiedad de la métrica de ser no degenerada, entonces cualquier conjunto, ¿no? En general, es el mismo procedimiento. Con los mismos argumentos, probar que no estoy seguro de si existe una alguna notación especial, pero yo le voy a llamar las isometrías de X. Con la métrica delta, ¿no? Que son las transformaciones que van de X en X, tal que es rígida, es delta rígida, ¿no? La delta de T de X a T de Y es igual que la delta de X a Y. Este es un grupo respecto a la composición. Es exactamente el mismo, ¿no? Siempre podemos determinar la función identidad, y la identidad siempre va a ser una isometría bajo cualquier métrica, y si nuestra métrica es no degenerada, ¿no? Aquí donde delta es no degenerada, si la métrica es no degenerada, entonces el conjunto de isometrías forma un grupo, es decir, el conjunto de transformaciones que dejan invariante a la métrica forma un grupo respecto a la composición, ¿sí? Y le vamos a llamar el grupo de isometrías de X con la métrica delta. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver un ejemplo más. Y vamos a dejar una discusión pendiente. Vamos a considerar lambda, el conjunto de transformaciones de Rn en Rn, tal que T es lineal, ¿no? Y entonces aquí hay que acordarnos qué significa que T sea lineal. Pues T lineal significa que T de lambda X más Y es igual a lambda T de X más T de Y, por un lado, ¿no? Entonces, quisiera ver que esta lambda con la composición forma un grupo. Podemos verlo así, ¿no? Entonces, esta es la segunda proposición.
¿Cómo lo probamos? Pues primero hay que observar que composición de lineales es lineal, ¿no? Entonces, T1 y T2 en lambda. Entonces, T1 compuesto con T2, si yo lo aplico a una de estas, esto es T1 aplicado a T2 de lambda x más y, que es T1 de lambda T2 en x más T2 en y. Y como la T1 también es lineal, esto es lambda T1 compuesto con T2 en X más T1 compuesto con T2 en Y, ¿no? Entonces, T1 compuesto con T2 es lineal. T1 compuesto con T2 está en lambda. Claramente son pues como son funciones es asociativa, entonces 2, esta es asociativa. 3, la identidad aplicada a una combinación lineal es lambda veces la identidad en x más la identidad en y, ¿no? Esto es lambda x más y, que a su vez es esta cosa, y ya, entonces la identidad en n, que es el neutro de la composición, es una lineal, y 4, ¿cómo argumentamos que existen las inversas? Pues veamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo T1 en X igual a T1 en Y? Entonces, T1 en X menos T1 en Y es 0. Pero esto es igual a T1 aplicado a X menos Y. Y una propiedad bonita que tienen las lineales es que mandan al 0 en el 0. Y entonces, si solo si, X es igual a Y, ¿no? Entonces, son inyectivas y por lo tanto existe T1 inverso. Y bastaría ver que T1 inverso es lineal, ¿no? Pero sí, porque cuando lo componemos con la T1 debe ser la identidad, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. T1 es lineal. T1 inverso. Aunque, ¿cómo le podríamos hacer? Podríamos también argumentar que T1 inverso. A ver, en lambda x más y, ¿quién es? Pues como T1 es sobre, esto es T1 inverso aplicado a lambda por T1 de alguna A más T1 de alguna B, simplemente porque T1 es sobre, y esto es T1 inverso
lambda T1 en A más T1 inverso de T1 en B, que es lambda A más B, ¿no? Ok. ¿Qué más? Tap, 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 tap. Ya, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Tac, 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 tac. Entonces, esta lambda forma un grupo que es llamado, o sea, lambda ya no le vamos a llamar, le vamos a llamar el grupo general lineal de orden n en de entradas reales, ¿no? Este en realidad es una representación de esta lambda, que es un grupo de matrices, ¿no? Y vamos a detenernos un poquito en eso en la siguiente sesión, porque esta en realidad la vamos a pensar como las matrices con cuadradas, con entradas reales, no singulares. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Mientras nos quedamos nada más con las rígidas y con las lineales, y seguimos discutiendo la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.